jalas la nariz o te vas a rascar y te suelta. Y yo decía, ¿por qué no me agarras de la mano? Porque tienes la otra mano. Vas a pasar por alguien. Alguien está por aquí. ¿Yo por qué no me quieres agarrar? Güey, me iba a amarrar el cabello. Ándale. ¿Y por qué venimos agarrados así? ¿Por qué no me agarras? ¿Cómo es? ¿Ya? Crujitos. No. Las chucherías del momento. Es como los danceles de las novelas, ¿no? De, sí, me siento bien mal, güey. Pero mira, mientras come un crujito con su alto contenido de no sé qué. Es oye, eso bueno. Estaría cagado, güey. Y ahora tiene 15% más producto. Y que aparecieron un letrero. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Esto está quedando de lujo. Sonidos de poemas y la foto no de la planeta. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! Voy a estar ahí sentado para hacerle la mamada meditando. ¿Estás grabando mis pantalones? ¿Acaso estás grabando el tiro de mis pantalones? ¿Qué está pasando? Allá va a ser una, va a estar una cámara mirando hacia allá y la otra hacia mí. ¿Va? Nosotros estamos aquí. Vale, ayúdame con esto. ¿Pero dónde? Ellos van a ir, se van a sentar allá. Él me va a estar grabando a mí. De este lado. ¡Acción! Es por los celos o algo así. A ver, ¿celos de qué? No son celos. ¿Ah, no? Él bueno. Se la pasa coqueteándole a mis amigas. Incluso pienso que es gay, le coquetea a mis amigos también. ¿Cómo puedes decir que...? Uno, acción. ¿Y entonces son los celos? Pues sí. ¿Celos? ¿Qué pasó? Inseguridad. Tengo que ser más empática. De verdad, nadie entiende. El único problema aquí es él. El problema es él, no soy yo. Yo no soy el estúpido problema, el maldito problema. Regresa, pero nada más recuerda decir, yo ya vine aquí, niña. Ah, sí, sí. Alto, alto, por favor. Ok. Recordemos que... en el complejo de Edipo... ¡Ale! ¡Largo, muy! Desde que estamos juntos. Pues no lo noté, por eso ahorita estaba, llegaste enojada con tu chico y... Yo no estaba enojada, ¿quién estaba enojada? Corte, lo alargamos mucho. Sí, ya déjalo ahí, mira, que se quede sentada. No, yo sí soy... Corte. Uy. ¿Eres insegura? ¡Tómale la foto, güey! ¡La foto, la foto! Yo siempre... Yo siempre me golpeé, eh. No, es como de, o sea, no mames, me estás haciendo una escena de celos y luego... Es que así funciona, ¿no? Ajá, es... Así funciona. Es parte de lo voluble. Es yo te hago cara de fuchi y... Sí, sí. Creo que es parte de la relación de volubilidad. Después de eso viene un... ¿Qué?
prefieres, o sea, en el caso de que estés diciendo, abajo, ¿no? Prefieres ver a Brad Pitt a que te abrace, ¿no? ¿Te gusta más el club de la pelea? ¡Mírale los cuadritos a Brad Pitt! ¡Está buenísimo, ¿no? ¡Acción! ¿Sabes? Yo estaba pensando en lo mismo. Yo creo que es lo más ideal. Sí, necesitamos solucionar nuestros problemas de una vez por todas. Estoy de acuerdo. Lo más importante es la solución. Oye, yo no veo a nadie más que a ti. Yo no tengo ojos para nadie más que para ti. Todo el día con tu amigo. Comienza a sospechar que... Oye, es parte del panorama. No sirve de nada ir al psicólogo. Sigues haciendo lo mismo. ¿Para eso me trajiste aquí con tu pseudo psicólogo? Pues la idea era que mejoráramos las cosas. ¿Y qué vamos a mejorar? ¿Tú mejoraste en algo? Acaba de pasar una mujer y te la acabas de quedar viendo otra vez. Y sigues teniendo estas escenas horribles. ¿Sabes qué? Estoy desesperado. Realmente quisiera que pudiéramos continuar con esto. Pero creo que tu inseguridad no nos está permitiendo que las cosas fluyan. ¿Mi inseguridad? No, ya no puedo con esto. Terminamos. Hoy hice una gran labor. Y pensar que apenas voy a tercer semestre. Jorge, ¿quedó? Sí, creo.